Bueno, hoy, el día de la fecha, bueno, venimos a hacer un relevamiento para poder instalar dos cámaras más en este evento de gran complejidad, lo cual, bueno, viene a reforzar o dar un apoyo visual a los efectivos policiales que van a estar realizando los distintos patrullajes y apostados en los distintos lugares en materia de prevención, ¿no? En materia de seguridad. Tentativamente, ¿cuánto se puede decir que cuánta gente van a asistir en este predio? Sí, bueno, eso lo va a determinar ya la gente de bomberos, la unidad regional número 4, los cuales ya están realizando todas las planificaciones en materia de seguridad de los diferentes cortes, la cantidad de gente que va a asistir, y nosotros, por cierto, de una manera, a través del centro de videovigilancia, dar el apoyo ese visual, como así poder detectar todo inconducta por parte de algunos concurrentes que pueda llegar a suscitarse. Bueno, esto viene a tratar de que todo hecho que pueda desencadenar un hecho delictivo, una contravención, será automáticamente detectada por la cámara de seguridad, se informará al jefe de operativo, lo cual no adoptará las correspondientes acciones, obviamente previo o con conocimiento de la fiscalía en turno para disponer el cese de todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué otro tipo de trabajo van a hacer con respecto? Ahora lo que me compete es únicamente realizar el reglamento de las cámaras, lo cual son cámaras domo, lo cual tienen una buena alcance en todo lo que hace al predio. Y bueno, esto va a ser coordinado también con la municipalidad, lo cual nos facilitará por ahí los diferentes postes por ahí donde estarán instaladas las cámaras, ¿no? Así que, bueno. ¿Tuvieron contacto ya con el arquitecto, algo parecido? Sí, estuve hablando con el arquitecto Loto en primera instancia, y bueno, de ahí con otras autoridades municipales, lo cual, bueno, obviamente, este trabajo de instalar, bueno, trae mucha facilidad en cuanto a que la policía va a tener un panorama mucho mejor y mucho más amplio en todo el territorio.